Amigos de Rumbo TV, en una tarde lluviosa en Santiago, les damos la bienvenida a este su programa. Una edición nueva de Rumbo TV, donde vamos a seguirle el rumbo a Alberto Sánchez Couture, porque estamos cayéndole detrás a los pasos de Alberto, que va a tener una exposición más adelante. Vamos a hablar de esa exposición, una feria, expoferia de arte, de moda. Usted se va a sorprender con todos los detalles que vamos a dar más adelante. Y aquí tengo a mi compañera. Oye, hace mucho que tú no venías conmigo, ¿eh? Me dejaron solita a mí, ¿eh? Insta Reyes. Finalmente la comunidad que queda conmigo a rumbo, ¿eh? Caray. ¿Cómo te sientes, Insta? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Cuéntame. Ay, estoy bien. Me encanta que llueva en Santiago. Sí, esta lluvia está refrescando bastante, sí, el día. Qué calor, realmente. Qué calor. Un fin de semana chévere, así como refrescante. Ilsa más adelante tendrá su segmento sin anestesia, pero yo dije, ya que estamos aquí, venga amiga y dele la bienvenida formal a tus televidentes de Rumbo. Claro que sí, mucho tiempo sin estar por aquí con ustedes. Y pues hoy traemos un contenido muy chulo, muchas sorpresas, muchos chismecitos y mucha sociabilidad, aparte de los conciertos. Aparte de muchos conciertos, señores. Así es. Bueno, pues no vamos a hablar mucho para comenzar, porque usted seguro quiere entrar al contenido como yo también. Regresamos. Ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan que tú tienes? Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa. Más data que la. En todas mis apps y en todo mi internet. Vivo la vida con Galletas Aviva. Un momento para mí. Préstame atención. Los próximos 30 segundos pueden decidir tu futuro. Todo depende de cómo uno maneje las oportunidades. Para llegar lejos hay que montarse en la próxima hora. Emprender un proyecto implica riesgos, pero la vida es eso. En la cooperativa Mamoncito, tu casa para tu hogar. Te prestamos la confianza para que seas dueño de tus sueños. Ven a Comap. Te esperamos con préstamos ágiles y los brazos abiertos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Aprovecha nuestros martes y jueves de ofertas con dos pizzas por 700 pesos. Para pedidos, 809-276-9292. Síguenos en las redes sociales. Encuéntranos como Pizza Fornaretto. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro.
36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema, te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Resaltamos eso que tanto quieres de ti. Un lugar perfecto, relajante, que te hará sentir especial. Ofrecemos una gran variedad de servicios para el rostro, pelo y cuerpo, con la más alta tecnología de última generación. Además, nuestra cabina de sauna y jacuzzi de hidromasajes te harán sentir como mereces. La tecnología y el ambiente que necesitas en manos expertas y confiables. Miledis, 809-471-7675. Cero Asegurado, Santiago. Tisú, centro de estética y depilación láser, donde tus resultados están garantizados. Nuestro equipo es Soprano Titanium de la marca Alma, un láser único en Santiago y todo el Cibao, con el cual en tan solo 8 sesiones estarás libre de vello y sin ningún dolor. También contamos con estética en general, faciales, aplicación de toxina botulínica, skin booster, extensiones de pestañas, mesoterapia facial y corporal y mucho más. Estamos ubicados en Plaza Catrina, número 42, módulo 207, con los teléfonos 809-894-8478 y el 829-340-2164. Haz tu cita, te esperamos. Amigos de Rumbo TV, sean todos bienvenidos. En esta tarde vamos a seguirle el rastro al rumbo de Alberto Sánchez, un joven emprendedor y soñador que salió con 16 años de Santiago buscando otros horizontes y buscando desarrollar su arte. Para eso que fue llamado, para diseñar. Usted dirá, ¿quién es Alberto Sánchez? Si le pongo la palabrita couture al final, posiblemente ya sabes que estoy hablando del famoso diseñador dominicano Alberto Sánchez Couture, que me place tenerlo en el set de Rumbo esta tarde, un set que es su casa. Bueno, estamos en su casa y hoy este es Rumbo TV desde la casa.
y vamos a ver qué ha hecho Alberto Sánchez con su vida y qué le trae el futuro. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Qué bien, que te emocioné. Sí, claro. Ay, que Dios sí. mío. Hay chicos que hace tantos años que no te ven, esos que estuvieron en el colegio contigo, aquellos que perdieron el rastro, pero hoy saben cuál es tu rumbo. Porque bueno, estás esperamos que sea así, fueron muchos años. Sí. El Instituto Evangélico La Salle y el Instituto de las Américas de Santiago. Bueno, wow. Entonces, te fuiste a coger un sueño en tus manos, que después lo pusiste en tu corazón, después lo pusiste sobre una mesa de dibujo y finalmente sobre la figura femenina o masculina de quien se deje diseñar por Alberto. Sí, me fui de aquí a los 16 años buscando después del bachillerato entrar a los Estados Unidos en la industria de la moda. Llegué a Séptima Avenida, la universidad más importante de Nueva York de moda. Era imposible que tal vez uno que venga de, como quien dice, de una región, de una isla, llegara allí. Me decían, pero si tú eres profesional, te doy gracias a mi abuela, a mi madre, a mis tías y a mis ancestros que me enseñaron. Pero le doy gracias a Dios. Hoy en día tengo ya un tiempo entrando a República Dominicana. Sí. Tuve ahora una sede en Italia, donde encontramos una diseñadora dominicana que gracias, es decir, es como una persona que le gusta el entertainment, invita al artista, y estuvimos allá. Y como te digo, le doy gracias a Dios que puedo volver a mi tierra y mostrarle lo que es mi trabajo, ¿me entiendes? Italia me enseñó a mí en ganarme un trofeo, ser el número uno. ¡Wow! Señores, y las pasarelas de Italia son pasarelas muy, muy exigentes. Exigente. Las pasarelas de Nueva York son pasarelas muy exigentes. Y qué bueno que Alberto ha podido llenar esos espacios con el arte dominicano, porque en cada pieza debe haber algo, por lo menos algo de color dominicano. ¿Te inspira la República Dominicana alguna vez? ¿Sabes qué? Hubo una vez alguien que hizo un perfume y decía, ligo el mar con el cielo, el verde y el azul. Y siempre toda mi vida República Dominicana tuvo en mi pensamiento. Porque tú sabes que tú tienes que tener como un poquito como del otro. Sí. Porque no puedo decir yo, sino Dios es todo creador y hay muchas creaciones. Amén. Y siempre yo decía, República Dominicana, hay algo que me gusta a mí aquí y que yo vengo ahora, yo nunca he visto a nadie haciendo nada en cayena. Ay, y yo en Dios mi casa, mío. Tú sabes que en mi casa yo tengo un cuadro de a donde yo nací, aquí en los jardines, donde había un cuadro de un pintor muy famoso de un árbol de cayena. Sí, sí, sí. No, la cayena no, el flamboyant. Flamboyant, sí, sí, sí. Me acuerdo ahora mismo de niño nací con el diseñador de Moya, un chico apellido Moya. Sí, pero pintores. No, él es diseñador de moda también. Hace el flamboyant. No, hizo algo muy alegórico a la cayena. Al flamboyant, pero hay una cosa que yo... Hace poco yo vine aquí cuando fui al centro de convención que tenga un evento 19 y 20 de noviembre. Pero vamos a dejar eso para cuando estemos hablando de qué va a pasar. Aprobé la cayena. Yo soy proveedor yo soy constructor de flores en seda. Ok. Y no sabía que nadie ha construido, porque es difícil construir un flamboyant en seda. Sí, wow. Necesito saber. Necesito que me diga a mí quién hizo un flamboyant en seda. No, pues hazlo tú por primera. Tú me lo preguntas, tú me dijiste, hubo alguien que me lo enseñe, que lo plasmó. Porque no, la seda no, viene no, de mariposa y seda de gusano. Él trabajó las cayenas, creo que fue las cayenas. La cayena, pero el flamboyant. El flamboyant no. Lo he visto en pintura, pero nadie puede. Y es muy es complicada. Porque tiene muchos pétalos. Sí, muchos pétalos por el crepe de seda. Ay. Y yo qué sé porque yo soy textura, yo tengo textilería. ¿Tú te imaginas? Oye. Una blusa con un flamboyant grandote aquí que se pueda sentir. Mira, ya me lo imaginé, señor, ya me lo imaginé. No, ok, pero... vamos a hablar un poquito de esas grandes pasarelas. Cuando tú te sientes a la altura, qué sé yo, donde ha expuesto Valentino, donde ha expuesto
grandes diseñadores, y tú llegas ahí también. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice la emoción? ¿Qué tú le dirías a ese que está hoy soñando con lo que tú soñaste? Mira, tenías 16 años. Cuando yo me fui de Santiago, Santiago era un campo. Sí, es verdad. Era un campo con estrategia de sociedad española en unos términos. Centro español y muchas cosas, country y todo eso. Yo salí de República Dominicana. Mi abuela me enseñaba lo que era la moda. Mi madre vivió en la moda, mi tía, mis abuelas, mi bisabuela, todo el mundo. Mi abuela era descendencia de otro tipo de raza, como turca, sí, y griega también a la misma vez. Y tenía una familia un poco española y un poco de todo. Uh-huh. Yo soy dominicano, no tenemos raza ligada. Sí, sí, claro. Eso lo tenemos todo. Sí, somos mestizos. Exacto. Entonces, era como un sabor de entrar a Estados Unidos. Y yo como decir, llegué, estoy aquí. Dime algo, ¿sentiste alguna vez discriminado? Porque en ese tiempo, llegar a la meca de lo que es el diseño en Nueva York. Es que no era posible en el 1984. Okay. Por ejemplo, llegaba, puedo mencionarlo porque también es parte, él es amigo mío, Zulli Bonelli. Okay. No tratamos mucho, pero más o menos sé. No, yo entré a FIT cuando era la raza italiana y judía, en una discusión total de raza. Yo tuve la gracia, ni sabía yo de dónde venía. Tú tienes gracia porque él tiene una mezcla, tú pareces medio gringuito. Yo parezco judío mayormente. Judío mayormente. Entonces había como una estrategia y fui graciado con los judíos, fui graciado con los italianos, con los norteamericanos. Y te digo algo, le agradezco a los Estados Unidos. Amo y siento que no fue que hubo, porque es que no es lo que el otro crea, es lo que yo crea que yo soy. Sí, señor. Sí, señor. Ahí es donde está todo lo que tú conjugas. Pero era difícil, era difícil. Okay. Pero fui recibido bien. Qué bueno. Luché. Buenas, okay, altas y bajas. Fui galardonado como uno de los primeros diseñadores en Estados Unidos en honor y causa por distrito, es decir, de Washington, D.C., uh-huh, porque fui diseñador en menos de lo que era tiempo. Okay. Yo tengo el récord. Me lo pueden buscármelo todo el mundo, el que puede entrar en los récords que le entrega. Fui galardonado por la revista Life Magazine, okay, y junto con Sotomayor, que era la de la Corte Suprema, uh-huh, en el 2010 fuimos los dos latinos más importantes de los Estados Unidos. Excelente, excelente. Son cositas que yo te voy diciendo. Tuve en Pipo en Español, galardonado en todos los términos de pasarela, en todo lo que tiene que ver a nivel de vestuario, las mujeres 25 más poderosas. Oh, señores, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles han sido las mujeres que tú has vestido que tienen un estándar a nivel social más elevado? Pero tenemos que irnos al corte comercial. Cuando regresemos, hablaremos de eso y mucho más. Estamos de regreso de la pausa y cuando nos fuimos decíamos que había sido galardonado por la revista People, por otras revistas importantes en Estados Unidos, Life. Y el día de hoy yo quiero reconocer que para mí es un honor de verdad tenerlo en este momento en mi programa. Porque yo también me siento tan orgullosa de ti como el americano, como el italiano, pero sobre todo como el dominicano que eres. Porque tú dejas en cada lugar que has trabajado tu sello. Así es que hay vestido en toda Europa tuyo, hay vestido en Estados Unidos. Y aquí comenzamos las mujeres a vestir de Alberto. Dime algo, mujeres que tienen un nombre, que han usado tu marca. Bueno, no es usar la marca, es haberla trabajado antes de ser grande. Ok. Mujeres que han vestido no mi marca, okay, sino que yo he estado dentro de ella y su camino para ascender a ser grande. Oh, excelente. Estuve con esta muchacha dominicana que se llama Zoe Sardaña. Sí, otro orgullo dominicano. Estuve con Lucía Méndez. ¿Qué? Estuve con Lupita Ferrer, que
fue mi modelo por más de 2 años, mi propia empresa. Qué bien. Siendo ella una de las más grandes latinas en el mundo. Sí, señor. Les, ¿sabe una cosa? Me acuerdo que ella le decían que ella era la jaula de oro. Porque un productor se la llevó y la trancó en una jaula de oro. Sí. Esa mujer fue una experiencia inolvidable. Tengo su anécdota, tengo la historia, tengo el libro que ella me lo dio a mí, okay, para que fue sellado y escrito. Y hablé de, y muchas cosas privadas. Tengo entendido que Michelle Pfeiffer también. Sí, Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, la, sí, creo que es la que ha trabajado con Angelina Jolie. Sí, sí, sí. En la película hizo el Scarface. Sí. Fue una persona inolvidable. Fue lo más sencillo que en mi vida. Sí, bien. Sabe, sí, que bien, yo trabajaba para una empresa y yo era el diseñador de la empresa. Ok. Ellos, la empresa me anunciaba y me dicen que hay una persona que está, que quiere que tú le hagas, qué sé yo qué. A los artistas no pagan. No, porque todo. Pero no, no, porque ella no, nadie paga. No, porque date cuenta que eso es un artista que vista una pieza tuya. Todo el mundo quiere tener esa pieza porque la tiene Michelle. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que esa persona dice, ok, yo pago la mitad por él. Ah, qué bien. Fue la, a mí me decían la gente, pero tú no sabes con quién te está. Y esa es una señora. Ay, pero ya yo tenía nombre, claro, en, claro, Estados Unidos, sí, en la área judía. Entonces, después que ya yo todo, me dice una persona, oye, esa mujer es grande. Ah, esa es la Michelle Pfeiffer. Digo yo, ¿y ya qué? Ya seguimos siendo lo mismo. Eso es. Seguimos. Fue una persona muy agradable en mi vida, fue una etapa de mi vida inolvidable. Trabajé con, he trabajado con todas las mujeres de la televisión norteamericana, okay, tanto en inglés como en español. Okay. Son muchas, no voy a mencionar. Se te puede quedar. Mary Joel, sí, tuvo, por ejemplo, yo he trabajado con, son tantas, por ejemplo, las mujeres 25 más poderosas, que son 25 mujeres las más ricas, okay, del mundo. Me doy el lujo de trabajar con una mujer que es la escritora. Cuando tú estás hablando de King, de León King, de todo ese tipo de cosas, mujeres que son totalmente de teatro y todo. Sí, 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 sí. Me dieron ese galardón. Excelente. He trabajado con muchas celebridades, pero hay alguien en mi vida que yo nunca olvido, que fue la mujer de Donald Trump, Ivana Trump. Bueno, fue en Inglaterra que yo viví, fue una clienta mía, fui de los primeros, creo que fue el primero latino que tuvo tienda en Madison Avenue. Wow. Yo estaba en el 8, en el 2010 de Madison Avenue. Solo los grandes tienen tiendas. Bueno, no sé, yo tuve inversionista, era... Son tipos de negocio. Sí, pero, ¿qué? Pero oye, no importa que yo te diga, bueno, yo quiero estar contigo, pero finalmente es tu producto el que se está vendiendo. O sea, no es mi dinero. O sea, aunque yo te haya podido ayudar a poner la tienda, pero lo que no, llama no, es tu producto. El inversionista no es que me ayude, el inversionista mueve mi nombre. Mueve tu nombre. Para ganar su dinero. Para es que sacar. Toda empresa... Es que yo trabajé con Carolina Herrera. Un buen inversionista no invierte donde no hay retribución, mi amor. Pues sí, te digo, Hollywood yo lo pisé. Pisé Latinoamérica. He tenido muchos aciertos en la carrera. Carolina Herrera, ¿qué experiencia te dejó? ¿Cómo te digo? Era saber que yo podía ser conocedor de textura. Okay. Y saber qué capacidad ella tenía para yo ser yo. Exacto. No fue más nada de ahí. ¿Qué yo puedo dar que ella tenía que yo? Mira, por ejemplo, yo te voy a hablar, yo estuve con Valentino, sí, ¿verdad? En Inglaterra, yo viví en Londres. Y él dijo una frase que se la tuvo que tragar. Porque después... No. Es que yo no puedo decirle a nadie, por ejemplo, tú eres mayor que yo, porque el que es mayor está en el cielo. Valentino osó decir delante de él que nadie estaba por encima de él. Exactamente. Entonces, ahora mismo yo pienso que estás, si no por encima, estás, mi amor, a la par. Mira, Estados Unidos y el mundo entero sabe, tú le llamas a todas las actrices mexicanas grandes,
Leyenda Thalía, todo el mundo que tú quieras. Y gente sabe quién soy yo. Yo he trabajado con la gente que son dueñas de aviones. Sí. De aerolíneas. No de aviones, de aerolíneas. ¿Quién construye los aviones? Constructores de aviones. Entonces, es un término que yo te puedo hablarte. El que quiera hablar de mí o no quiera hablar de mí. Mi patria, que es mi patria, que yo he venido aquí. No se ha dado el lujo ni siquiera de reconocerme a mí. Bueno. Pero espérate un momentito. Yo vine y yo invertí. A mí no, óyeme, el que está allá arriba es mi legado. Mira, amor dice... Nadie profeta en su propia tierra. Eso nadie profeta. Pero yo voy a decir algo, porque nos tenemos que ir a otro corte comercial. Voy a decir algo. Justamente, esta apertura, y yo tengo el honor de tener la primicia de estar enseñando a Alberto Sánchez Couture en la República Dominicana como un orgullo dominicano, como una persona que tiene proyectos que favorecen todo el país, que favorecen el legado que él dejará, porque pasará Alberto por esta vida, pero su nombre seguirá, y a mí me consta que debe ser así, porque los grandes no se quedan solamente en el cuerpo cuando se van de este plano. Se quedan en muchos lugares donde dejaron sus huellas. Y es lo que yo pretendo que sea contigo. En este momento, de verdad, por eso vuelvo y recalco que me siento muy orgullosa de que me hayas dado esta entrevista como primicia de lo que va a pasar a partir de ahora en adelante con Alberto, República Dominicana. Porque si te han hecho reconocimientos a nivel internacional, nosotros debemos, de verdad, izar banderas. No, pero espérate. El presidente me ha reconocido a mí. Sí, pero es una persona. Yo quiero que el país entero te conozca. Y que reconozca que en ti hay un abanderado que cuando en Estados Unidos, en Europa, una mujer con nombre o simplemente en esas pasarelas de Milán salió Alberto y todo el mundo aplaude. Que no están solamente aplaudiendo Alberto Sánchez Couture, están aplaudiendo a la República Dominicana. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que cada dominicano que se proyecta grande a nivel internacional está proyectando el país. Porque tú eres marca país. Así soy. Bueno, seguimos hablando. Entonces, dime cuál en Europa, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que tú has tenido como diseñador? Hay una cosa que te voy a decir. Yo viví en Inglaterra. Ok. En Inglaterra fue donde yo, en Londres, la primera vez, porque yo tuve negocio en Madison, pero me mudo después del 9-11. No, es un poquito la vuelta diferente. A esta señora, la ex esposa de Donald Trump. Donald Trump la conozco en Nueva York, pero yo me mudo, pero ella no tiene interacción conmigo. Me voy a Europa, y en Europa es que yo la conozco en Inglaterra. Ok, perfecto. En su casa, en su mansión allá. Ok. En Pearly. Entonces, hay una situación en donde yo vivo en el 1990, en Inglaterra. Tuve muchas acercaciones, pero yo tenía que volver a Nueva York. Ok. Nueva York trabajé para grandes empresas, tuve grandes oportunidades como Madison Avenue y de todo. Pero ahora vuelvo a Europa después casi en 2 décadas. Wow. En 2 décadas. Era como que decía, ¿voy o no voy? Me ganó el primer premio. No me lo dijeron. Qué bien. Hay pruebas de que yo fui. Bueno, espérate. Podemos poner parte de todo lo que tú has hecho. Exacto. Pero hay una cosa que me gano en Europa. Yo no quiero ir a España. ¿Tú sabes por qué yo no quiero ir a España? ¿Por qué? Porque ya a mí no me gusta recorrer camino de nadie. Oscar de la Renta entró a España. De España a Francia. Y yo quería entrar al revés. ¿De Francia para España? No, de Italia a Francia, Francia. España. Bueno, y pero lo espérate, pero sí, pero ¿qué pasa? Que me gano los españoles en Italia, en Venecia. Llega Rosario Mohedano, llegan los mejores artistas. No solamente que es artista, Rocío Jurado, amiga. Toda esa gente. Toda España se devuelca conmigo en Venecia. Excelente. Vamos allá a un corte, como sea, señor director, y cuando regresemos vamos a hablar del presente y el futuro. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué se está cocinando por ahí? Porque usted puede ser parte de eso. Amigos, estamos de regreso y en esta parte vamos a terminar lo que dejamos en el aire en España, porque España se ha adueñado de Alberto,
Pero nosotros que tenemos que retomar a ese hijo de la patria, pero de la patria de Quisqueya, que lo estamos compartiendo no solamente con España, con el mundo entero. Exacto. Porque tú eres para todos. Bueno, no sé. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, que sí. Cuéntame de España y cómo entonces llegamos no. ahora al producto que vamos a hablar más adelante. Te lo juro que no quería España por ningún lado. Pero mi mamá me decía, estamos hablando de Cisne. Pero no, mi hijo, le digo yo, sí, mamá, pero que no quiero cruzar ese charco para allá. Me dice, y cuando llego a Venecia, me topo con una mujer. Porque es que no fue que la vida me comenzó de abajo. Fue que me topó arriba con realeza inmediatamente. Sí, sí, sí. Y se enamoraron de mí, mi trabajo y todo. Rosario Modano, la sobrina de Rocío Jurado, que por cierto tenemos un evento aquí en República Dominicana y en Nueva York también. Tuve el reconocimiento de artistas que trabajan a un nivel y un estatus, Revista Hola y estereotipo de cosas que donde me han hecho un nivel que te lo digo de verdad, fue Dios que lo puso todo en mi camino. Porque Dios puso el talento en tus manos y en tu mente para que cada idea que tú pudieras tener quedara plasmada en ese diseño y después en una pieza. No estoy hablando mal de Madre Patria. No, estoy diciendo que fue sin querer queriendo. Decía que no, que no sé, yo quería París. Sí, pero llegó Madrid, Madrid, no París. Digo, mamá, me va a pasar lo que le pasó a Carlos de la Reina. Tuvo que pisar España para llegar a París. Entonces tú tuviste que pisar a París para llegar a España. ¿Tú ves? ¿Ve? Ah, tú así fue una cosa, porque eso era lo que tú querías realmente. No hacer el mismo recorrido de él. Pero bueno, señores, ¿qué está pasando en este momento en la vida de Alberto? Estamos tratando de hacer un evento que se quede en la memoria y en el corazón del dominicano. Háblame de Expoferia. Latina de Arte, Belleza y Moda. Expoferia Latina de Arte, Belleza y Moda la hice el año pasado. Fue una presentación para ayudar a la mujer dominicana para que pueda tener un lugar donde pueda expresar todo su arte en peluquería, estética, en joyería, lo que quisiera. Y yo en la moda. Okay. Te voy a decirte algo a ti. Hay muchos aquí que hacen moda y muchas personas tuvieron al lado mío. Yo fui una persona que yo lo di todo y lo doy todo. Una de las cosas que me ha gustado siempre, porque yo tuve un evento en Estados Unidos que fue la Moda Latina USA, okay, que se establece en el hotel más grande del mundo, en el Mario Marquis. Sí, sí, sí. Todo el mundo que tiene después latino fueron alumnos míos. Ya. ¿Tú me entendiste? Y todavía aquí en República Dominicana. Excelente. Entonces, aprendí una cosa. El ser generoso para otro es bueno, pero yo no me puedo irme con todo el mundo. Comencé a pensar, digo yo, no, espérate, Alberto tiene que surgir. Porque yo tenía mercadeo, yo tuve en Saks, en muchas tiendas de Estados Unidos, Celebrity en Peace, en Wisconsin, Washington, D.C. En todos los estados yo tuve, yo vendí. Okay. Yo hice un nombre. Sí. Pero ahora mismo yo quería en mi país llegar aquí a hacer algo. Yo no podía venir así a hacer un fashion week porque ya todo el mundo lo tiene. Una semana de la moda, pero quería establecer comercio. Okay. Comercio. De afuera hacia adentro. Por eso la Expoferia Latina va a tener personajes de España que vienen. Por ejemplo, yo sé que viene una persona que es fabulosa, que es una persona. Alejandro es es uno de los más grandes peluqueros de España, que es ahora mismo a nivel de, ¿cómo te puedo decir? Ganador del Goya. Imagínese, señor. Ya, con eso ya, te digo ya. Todo. Yo tengo muchas personas que vienen de Europa a trabajar y de Estados Unidos a dar un seminario tipo cátedra. Okay. Para que puedan tener un diploma de alguien que le enseñó a trabajar, tanto en cirugía, estética. Y todo eso, va a venir, y en peluquería, pelo. Unos cirujanos que son también muy, con unas cirugías de punta, de última generación, como sí, decimos aquí. Los últimos cirujanos que están ahora mismo en España, en Milán y Nueva York. Entonces, vienen para acá, Santiago. Todos los cirujanos que están oyendo esto, pues vamos a tener unos seminarios con él.
principalmente con Alejandro, que es un diseñador de estilo. De estilo y cabello corte y de estrella. Todo, entonces, y de estrella, bueno, pues... Y color, todas las personas que tienen salones de belleza, estética, spa, pues deberían aprovechar y tomar ese seminario con Alejandro porque van a recibir un certificado de participación. Exactamente, pero Alejandro solamente capilar y maquillaje. Perfecto. Pero las otras personas que son cirujanos estéticos, por ejemplo, aquí vamos a dar seminario de IEJA, cómo construir un labio, el ácido hialurónico y también vamos a hacer lo que es construcción de hilos. Okay. En el rostro. Okay. Por ejemplo, de hilos sensores. Por ejemplo, tiene que hacer los hilos sensores. Pero es un término correcto. Sí, sí, sí. Porque hay muchas personas que están poniendo hilos por ahí. No, y a veces le dejan la cara medio torcida a la gente, tú sabes. Sí. Una sonrisa de lado. Hay una buena técnica también del ácido hialurónico que se va a utilizar no solamente inyectado, sino fuera de la piel. Okay. Es donde trabaja a un grado muy alto, donde tú no necesitas inyectarlo. El ácido hialurónico es muy noble. Muy noble. Muy noble. Mm-hmm. Bueno, entonces vamos a tener tus diseños. Tengo una colección de moda colección 2023. Entonces, pero vamos a tener que el desfile también, de moda, el desfile de moda viene totalmente al estilo flamenco. Ay, sí, porque tenemos un homenaje a Rocío Jurado, que lo va a hacer Rosario Mohedano, su sobrina. Y todo el mundo tiene que apoyar esto, porque ahora Rocío en este país... Bueno, no en este país, no. Pero en no, todo Iberoamérica es la número uno. La número uno, pero en este país, te digo, todavía se cortan venas con Rocío cuando se oye, la oyen esas canciones tan hermosas. Algo muy importante que esta feria, usted tiene productos que son autóctonos del país. Usted trabaja quizá la jícara de coco en piezas, wow. El arimar, el ámbar. Usted puede adquirir un módulo ahí y puede también tener su exposición. Una participación por esos dos días. Así que no se pierda esto, porque la verdad es que vamos a dejar los teléfonos en pantalla donde usted puede llamar, contactar, tanto aquí en el país como fuera del país, para que usted no se quede, no importa dónde ese artesano viva, en Estados Unidos, viva en este país, pueda también ser parte de esta feria. No, y no solamente de Estados Unidos, aquí viene gente de Colombia, también, y vienen de Honduras, bueno, y de muchos países también. Excelente, excelente. La proyección que tenemos es que queremos casa llena, y así en el nombre de Jesús será. Amén. Tú verás, dime algo, después de esta feria, ¿tú pretendes traerla cada año, que se vuelva un... No, sí, ya yo la hice en San Susi. Por eso la hice. El año que viene vuelve en San Susi, okay, y vuelve en Santiago. Oh, ya no va, okay, a ser solamente en la capital, tiene que venir. Porque es que lo que estoy trayendo, mm, no solamente, son laboratorios, okay, son gente técnica, son mucha gente del extranjero que tienen que venir en turismo, porque esto es algo para ayudar a mi tierra. Okay. Esto es algo para que haga una sede de una expoferia. Aquí hay ferias, sí, pero no son expo. Ok. Señores, tengo que decirle que esta feria se va a estar dando en el Centro de Convenciones de UTESA, en el edificio que está al lado del monumento, del ladito del monumento, que es un lugar excelente para este tipo de eventos. Y otra cosa importante es que así como estamos hablando de grandes artistas como Rosario, también vamos a tener aquí a Diomari la Mala. Y Diomari va a hacer una exposición de turbantes que va a ser para una causa benéfica de su patronato que ella tiene del cáncer. Del cáncer. Sí, señores, que es espectacular, Diomari. No lo podemos Muy bella tener. Persona. Yo quiero que tú le digas al público ya otra vez la fecha y que lo invite. Estaremos el 19 y el 20 en el Centro de Convención de Santiago. Ahí estaremos exponiendo exposiciones y estaremos presentando un evento, un homenaje a Rocío Jurado, porque le doy la gracia a Dios, porque, mira, desde niño quería esa señora al lado mío. ¿Es verdad? Pero la vida me dio a mí hacerle el homenaje de su vida en República Dominicana. Con su sobrina, que canta tan hermoso como ella. Así es. Bueno, señores, tenemos que despedir en este momento, pero ya usted sabe cuál ha sido el rumbo de Alberto Sánchez Couture. Ahora no es Alberto el que salió de hace con 16 años, ahora tenemos ya el hombre maduro, el hombre, el empresario
que caminó por el mundo y quiere dejar su legado en este pedacito suyo y mío que es la República Dominicana. Arrancamos con el segmento sin anestesia, así que siéntase cómodo en su casa para que se entere de todos los chismecitos que hay en farándula y también de lo que está pasando a nivel de conciertos, de espectáculos, porque esta es Ilsa, una chismosa fina. Una chismosa fina. Cuéntame, cuéntame. Bueno, vamos a empezar con el concierto de Rosalía, okay. Que realmente fue este fin de semana pasado y pues fue un espectáculo excelente, ya que para ella tuvo, para ella y para todos nosotros fue muy bien taquillado, o sea, estuvo bien fluido, bien vendido realmente, y estuvieron por allá varios urbanos, okay. Dentro de los cuales la invitada especial obviamente fue Tokischa. Tokischa, ustedes saben que tuvo una canción, un hit con ella que se llama Linda. Okay. Estuvo también La Perversa y varios urbanos más a quien ella recibió solamente en sus camerinos. Pero aquí La Perversa salió de la cárcel ya. No, porque quien estaba en la cárcel es Mami Jordan y todavía está en la cárcel. Ah, no, sí. Pero La Perversa como que sonaba ahí, como una situación que se dio. No. La Perversa, aparte de que el nombre es, ese nombre es, ya tú sabes, medio terrible. Ah, es que ella es una chica que realmente ha tenido su línea de artistaje, okay, derecho. Por eso, okay. Que yo no sé mucho de eso, pero la chismosa de rumbo es Ilsa. Yo creía que era ella la Jordan. No, la pero Jordan. Mami Jordan, sí, todavía está en la cárcel. Y pues vamos a ver si realmente logra salir, porque realmente, como dice Don Miguelo, ella no ha matado a nadie. Y solamente estuvo, la lengua se le soltó un poquito y pues... Ya ustedes saben que parece que las que la ay, señores, si por hablar la acusaron, oye, si por hablar fuera ya tuviéramos realmente presa. Pues siguiendo con el concierto de Rosalía, pues estuvo su novio Raúl Alejandro, okay. Que llegó de sorpresa y llegó enmascarado para que nadie lo chequeara ni nadie se diera cuenta, pero al final todo el mundo se dio cuenta que era él. Ustedes saben que hubo un comentarito medio jodón de que ellos habían terminado y realmente no fue cierto. Y lo confirma ahora que él estaba en primera fila apoyando a su mujer. ¡Ándale! Sí, así es. Déjame pero, decirte pero que... Pero estaban afilando, que le encanta que la gente no se pare. Tú sabes. El concierto duró una hora más o menos porque, como ustedes saben, Rosalía no tiene un repertorio tan amplio al ser una artista... Como quien dice, tiene un recorrido muy poco todavía, pero sus canciones han gustado mucho y aquí en República Dominicana tiene muchos seguidores. Es tanto así que todos los urbanos generalmente invitan a varios compañeros, hacen invitaciones especiales y Rosalía solamente invitó a una sola persona, que fue Tokischa.
O sea, eso te deja ver que estando full, la gente no fue por Toquicha solamente, porque Toquicha solamente iba a cantar una canción con ella. Sí. Entonces, realmente aplaudimos esa acción, el éxito de Rosalía. Aparte de que ustedes saben que los conciertos aquí se llenan. Sí. O sea, la gente dice que aquí no hay dinero, pero cuando hay un concierto, eso está timbí. Voten. Así fue hace dos o tres días atrás también estuvo por aquí Natalia Jiménez, la mexicana, en su 20 aniversario tour con su antología, que también fue full en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Y ya tú sabes, también todo el mundo lo disfrutó y las canciones de ella tienen como un peso, tienen mucha letra. Y para que veas que República Dominicana sigue sonando a nivel mundial, porque todos los artistas o quieren venir a hacer concierto aquí, o quieren venir a hacer cine aquí, o a pasar sus vacaciones aquí. Es que no hay una persona más sabrosa y gustosa que un dominicano cuando está en un concierto, mire, vocea, baila, grita, y eso le encanta a los artistas, y aplaude que le duelen las manos, así que imagínese usted. Así es. Otra que está en el top, Kim Kardashian. Ay, que lo hace de nuevo. Fina ella, Lo hace de nuevo porque cambia de imagen, acaba de cambiar de imagen, está rubia totalmente. Está tan rubia que la gente cuando la ve no la conoce. Okay. Ella hizo una sección de fotos para la revista Interview Magazine y pues estuvo hablando de cómo ella es su día a día, diario, y también estuvo hablando de su ex, que tú sabes cómo se divorciaron hace un tiempo y le estuvieron haciendo algunas preguntas sobre eso. Realmente a la gente le encanta saber lo que el otro hace y el otro le responde lo que le da la gana decir, así que no crean todo eso, que ella lo pone bonito y lo acomoda a su manera. No, cada vez que le gusta eso. No, claro, pero por eso se consume el material. Por eso yo no consumo esas cosas, porque no es la realidad. Yo sí que no consumo eso. Ella estuvo de portada en esa revista y pues estuvo vestida con los colores y haciendo alegoría con la bandera de Estados Unidos. Okay. Mira, ustedes van a estar viendo ahí unas imágenes que están un poquito calientitas, pero eso es lo que es ella. ¿Eso es ella? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos aquí que estuvo el Dominicana Fashion Week, que fue la semana pasada, y pues feliz de que sucediera lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Porque fue dedicado a un grupo de comunicadoras que estuvieron desfilando tanto de Santiago como de Santo Domingo, vestidas de rojo, entre ellas Yanna Tavares, Miralba Ruiz, Brenda Sánchez, Naomi, varias realmente, y se vio bastante muy chulo. Santiago, el color que usó fue excelente. Sí. También estuvo Leonel Lirio, que hizo el tema de Por Amor con la canción de Rafael Solano, y también estuvo espectacular esa parte de él. Y por último, aunque pasaron varios diseñadores, me encantó mucho la que tuvo que ver con los discapacitados, que se hizo el último día. Y ahí vimos un desfile de muchos discapacitados. Ahí vimos diferentes tipos de discapacitados y realmente lo que me gustó de ese punto es que la humildad y como la integración que se le está dando a todas las personas que son discapacitadas o que no totalmente son discapacitadas, sino que quizás tienen algún impedimento de que no puedan estar en la sociedad, pero este tipo de eventos da opción de que sí podemos ser una sola unión entre todas las personas del mundo. A eso se le llama inclusión. Qué bueno que lo hicieron en este pase de moda. Ojalá que usted, que tiene una empresa, también incluya personas con discapacidad para que seamos más inclusivos en este país. Así es. Tenemos por ahí que el señor director nos ponga un videíto del doble o del clon de Jennifer López. Ay, sí, yo lo vi. Jennifer López, increíble. La chica se llama Connie Peña.
y es de descendencia mexicana y peruana y vive en Texas. Ella dice que cada vez que sale a la calle, todo el mundo tirándole fotos porque es un parecido tan, pero tan, y que fueron gemelas. Bueno, Jennifer López, pero ella es más bonita, Jennifer López es más bonita que ella. Bueno, porque tú sabes que Jennifer López ya está un poquito más tratada por ser artista. Más trabajada. Más trabajada. Bueno, más trabajada no con mucha cirugía, sino como con toquecitos. No, trabajada estéticamente. Estéticamente. Una persona que tiene una persona para su pelo nada más. Un maquillista para ella, una persona para vestirla. Así es. Una persona que tiene asesoría en todos los niveles para lucir bien siempre. Posponen al Miss Universo. Okay. Que iba a ser ahora para de noviembre a diciembre en el 2022, pero lo posponen para el 2023. Ustedes saben que no sabemos cuál fue la causa de posponerlo, ni cuál es la situación que hay, pero en el año que viene, que va a ser el 2023, van a haber dos ediciones. Una a principio, mediado de año y otra para el final. Bueno, pues todas las chicas bellas, pónganse donde el capitán lo vea, porque va a tener dos posibilidades de participar en Miss Universo. Así es. Madonna, que estuvo haciendo una grabación de un video, ahora este lunes que pasó, en New York, su invitada Tokisha, o sea, invitó a Tokisha para hacer ese video. Okay. Y realmente Madonna se ve se ve un retrato de Tokisha, porque cuando ella empezó, en los años que empezó, ella era irreverente. Exacto, la gente hablaba demasiado de ella por las cosas que hacía, pero si lo transferimos al tiempo de ahora, lo vemos y es una caballá comparado a lo que está haciendo Tokisha ahora mismo. Sí. Y realmente la gente le ha tirado mucho a Tokisha, pero Tokisha se está refinando y últimamente ha estado haciendo cosas como para su mejoría. Entonces, realmente tú me dices a mí, ¿qué está buscando Madonna volviendo para atrás? No, porque ella... Porque eso, con ese soba que se dio con Tokisha. No, pero que eso es lo que... Una vieja. Es que eso es lo que ella le gusta, porque esa es su mentalidad desde hace mucho tiempo. Y ella, al ver a Tokisha lo que está haciendo ahora, ella dice, cónchole, esa es la mía, porque está haciendo lo que yo realmente hacía cuando ahora, yo era... Yo le digo a Tokisha, ¿qué tú haces besando a una vieja? Tokisha, no. ¿Qué ves a una joven? No, hombre, déjese ver. Mira, la mentalidad es que ellas son amigas. Ok. Son amigas, pero tú sabes que los views y los likes y lo que llama, pero por ejemplo, Madonna está saliendo con alguien que es un hombre. Estuvo en la filmación, o sea que... Pero es que ella nunca, no solamente lo ha hecho con Tokisha, lo hizo una vez con Britney Spears. Pero que eso es llamar la atención. Bueno, y eso es lo que a ella le gusta. ¿Y qué hay otra cosa por ahí? Bueno, mira, tú sabes que Serena Williams, okay, la tenista, que sí, es una emprendedora y una empresaria, la traigo a colación aquí, porque realmente ella se dedica como empresaria ¿A qué? A joyas. A joyas. Joyas preciosísimas. Finas. Y vestuarios muy chulos. Qué bien. Entonces, ella se está retirando ahora del tenis para dedicarse a ser empresas. Diseñadora de joyas. Ella tiene empresas de joyas. Empresas de joyas. Y se va a dedicar a eso. Bueno, tiene su familia ya, pero ya al llegar a los 40, ya va a cumplir 41, ya decidió como que ya tenía que coger otro rumbo. ¿Por qué? Y apoyar a lo que es ella. Porque la verdad es que la edad no siempre va a tener la flexibilidad para andar con esa raqueta. ¡Tua! O sea, ya es tiempo de que se serene, Serena Williams, serénate y monte derechita para los negocios, que también ahí hay mucho dinero. Bueno, Isa, terminamos. Okay, para terminar, lo último. Tú sabes que el concierto de Don Miguelo, 15 días atrás, pues tuvo una representación bastante grande de invitados. Okay. Entre ellos estuvo Pepita la Grande, estuvo El Lápiz Consciente, estuvo... Mozart La Para, okay, donde Mozart y El Lápiz se reunieron y se hicieron pases porque tenían muchos problemas. Okay. Ahora, traigo a colación esto porque ellos ahora están haciendo un feed, okay, entre Mozart, Lápiz, qué bien, y Don Miguelo. Ahí voy a poner unas imágenes de cuando están ya ensayando. Me da mucho gusto de que El Lápiz, Don Miguelo y Mozart estén haciendo una colaboración juntos.
Qué bueno. Porque, como ellos dijeron en el concierto de Don Miguel, la unión hace la fuerza. Y ahí les voy a dejar un videito de cómo ellos están trabajando sobre eso en cuanto a la grabación y lo que están más o menos compartiendo. Bueno, qué bueno, señores, ya llegamos al final de nuestro programa. Usted ha visto que todo lo que hemos hablado es de arte, de belleza, de moda. Y pareciera como que Ilsa se puso de acuerdo para que todo cayera como así, como que se incrustara con la entrevista principal que fue con Alberto Sánchez Couture. Así es que esperamos que la próxima semana usted esté con nosotros porque tenemos una cita justo a esta misma hora en este mismo canal. Recuerde que somos Rumbo TV, tu revista turística.